Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. De esta manera estamos dando inicio a una nueva ronda informativa aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Y durante los próximos 60 minutos los vamos a mantener informados con todo lo que está ocurriendo en el sector agropecuario. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. Se viene una nueva edición del Congreso APRESID. El Congreso APRESID es un evento de referencia internacional que lleva más de 3 décadas conectando innovación, tecnología y conocimiento con el propósito de impulsar sistemas productivos cada vez más sustentables. Langostas, emergencia fitosanitaria por el riesgo de impacto de mangas. El SENASA declaró la emergencia fitosanitaria por langosta sudamericana para profundizar las medidas de monitoreo y control del insecto que se vienen implementando desde la declaración de la alerta fitosanitario. Rurales del Mercosur le piden a Bolivia que incorpore genética en la producción agrícola. La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado destacó la importancia crucial de la biotecnología para el desarrollo agrícola de Bolivia en el marco de su reciente integración plena al Mercosur. Es el momento ahora de hablar del tiempo que nos depara para las próximas horas con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí lo tenemos en nuestra pantalla y nos anticipa que el día jueves tendremos cielo mayormente nublado con una mínima de 15 grados y una máxima que estará trepando los 23. Pero esto no es nada. El día viernes sigue el ascenso de la temperatura. Cielo mayormente nublado, 19 de mínima, 26 la máxima. Y atención porque en la madrugada del día sábado hay probabilidades de algunas tormentas aisladas. Tendremos 20 grados, luego la temperatura se irá a 13 con un descenso importante hacia la mañana y el mediodía del día sábado. Así entonces las condiciones del tiempo para la ciudad de Buenos Aires para los próximos días. Y comenzamos entonces con el desarrollo de la información, en este caso contándote que se viene una nueva edición del Congreso APRESID. El Congreso es un evento de referencia internacional que lleva más de 3 décadas conectando innovación, tecnología y conocimiento con el propósito de impulsar sistemas productivos cada vez más sustentables. Durante cada edición congrega a las más importantes referentes nacionales e internacionales para discutir y posicionar contenido prospectivo de interés para el agro. El encuentro se realizará en el predio ferial de la Rural de Palermo del 7 al 9 de agosto bajo el lema "Todo está conectado". El Congreso tendrá 12 ejes temáticos: agricultura regenerativa y agroecología, sistemas integrados, manejos de cultivos, salud del suelo y cambio climático, bioeconomía, comunicación y educación, políticas públicas, biotecnología, tech y digitalización, maquinaria y manejo del agua. Por otra parte, en la previa de la 32ª edición del Congreso APRESID, esto será el 6 de agosto, se realizará una gira técnica a campo con el objetivo de mostrar los sistemas productivos locales y los modelos de producción que se impulsan desde la entidad. Habrá referentes de Colombia, Alemania, Estados Unidos, Nigeria y Brasil, de embajadas, prensa internacional, representantes de la iniciativa Cultivar de la Universidad de Tennessee y también de Life Innovation Fundación, entre otros. Además, durante el Congreso se distinguirá un hall comercial donde más de 150 expositores darán a conocer las últimas tecnologías y equipamientos para el agro. También, entre otros números, se destacan que habrá 6 auditorios y 3 salas donde allí se desarrollarán
160 charlas en las que estarán participando cerca de 250 disertantes. Se viene entonces una nueva edición del Congreso APRESID. Muy bien, nos vamos a ir rápidamente a la ciudad de Rosario. Allí se encuentra el gobernador Maximiliano Puyaro, porque la Bolsa de Comercio de Rosario estará dando el indicador de seguimiento del ciclo económico de la República Argentina. Pero muy buenos días. La verdad que para mí es un profundo honor poder estar aquí. Quiero también saludar no solo a los prestigiosos líderes de nuestra economía de la República Argentina, sino también a legisladores provinciales, nacionales, que están aquí hoy presentes, fundamentalmente de la provincia invencible de Santa Fe, que es lo que somos y que es lo que queremos volver a ser y volver a sentirnos. Hoy estamos aquí compartiendo este trabajo prestigioso que pone a disposición la provincia de Santa Fe, pero fundamentalmente dos instituciones importantes de nuestra vida institucional en Santa Fe. Quiero destacarlas, a la Bolsa de Comercio de Santa Fe y a la Bolsa de Comercio de Rosario, porque son instituciones que le han dado mucho a la sociedad santafesina, pero además son dos instituciones sumamente cercanas a la vida social de la ciudad de Rosario y de la ciudad de Santa Fe. Son dos instituciones que trabajan junto, por supuesto, al sector privado, pero también junto al Estado, para construir o para ayudar a construir una mejor provincia y soñar también en un mejor país. Nosotros estamos sumamente orgullosos de lo que hoy estamos presentando aquí en Capital Federal y mostrarle todo nuestro potencial, en este caso nuestro trabajo académico y científico que nos permite a nosotros fijar objetivos y tomar decisiones correctas y decisiones concretas. Lo decía nuestro Ministro de Desarrollo Productivo, es fundamental nutrirnos de datos fehacientes, de datos consolidados, que nos permitan a nosotros construir políticas públicas, que nos permitan a nosotros poder ir midiendo con indicadores esas políticas públicas, ir viendo a lo largo del desarrollo de las mismas el impacto que vamos teniendo. Y si nosotros no lo hacemos desde ese lugar y no lo hacemos desde esa manera, la verdad que es altamente probable que podamos tomar decisiones incorrectas y que nos podamos equivocar. Y lo que estamos haciendo aquí es mostrar que a través de estudios científicos, el Estado y el sector privado van a trabajar para tomar decisiones concretas que nos permitan a nosotros salir de un lugar en el cual estamos en este momento y poder llevar adelante todo nuestro potencial en nuestro país, pero particularmente en nuestra provincia. Yo estoy profundamente honrado de ser el gobernador de la provincia invencible de Santa Fe, pero además estoy orgulloso de representar al pueblo de la provincia de Santa Fe y a lo que somos fundamentalmente, representar a nuestras instituciones y poder mostrar lo que nuestras instituciones producen, pero además representar a nuestra gente y contar lo que es nuestra gente. Santa Fe es el motor productivo de la República Argentina. Santa Fe es el campo, Santa Fe es la industria, Santa Fe es el comercio, pero además Santa Fe también son los puertos y Santa Fe son nuestras universidades públicas y privadas que generan conocimiento, que fortalecen la ciencia, que fortalecen la tecnología y que realmente nos hacen soñar y pensar que nuestro país puede salir adelante. Por eso nosotros estamos trabajando muy fuerte
de manera mancomunada en todos los problemas y en todos los desafíos que tenemos en la provincia de Santa Fe con el sector privado y con las instituciones que representan el sector privado, porque estamos convencidos de que tenemos una inmensa oportunidad para salir adelante. ¿Y por qué también le damos importancia al rol que tenemos institucional, en este caso, de lo que es la Casa de Santa Fe? Porque queremos mostrar nuestra provincia, porque queremos mostrar nuestras instituciones, porque nos sentimos orgullosos de nuestra gente y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Y porque estamos convencidos, pero profundamente convencidos, que para que la República Argentina pueda salir adelante, tiene que mirar muchísimo más al interior productivo, tiene que mirar a la gente que se esfuerza, que trabaja, que produce, que reinvierte cada peso que gana en sus empresas, en sus industrias, en su campo. Nosotros estamos orgullosos de lo que es nuestro campo, nuestras unidades productivas. No son grandes latifundios, son economías familiares. Uno en un campo puede ver a un abuelo, a un padre, a un hijo y tal vez a un nieto universitario trabajando una unidad productiva de 70, de 100 hectáreas. Va a una industria en mi provincia y pueden ver y sobran los ejemplos que nos dicen que comenzaron hace 30 o 40 años en un galpón y fueron invirtiendo y fueron produciendo y hoy tienen naves impresionantes con tecnologías, porque ese es nuestro ADN y eso es lo que somos nosotros. Somos un pueblo construido por inmigrantes, por criollos y por habitantes originarios que le dieron muchísimo a la República Argentina, pero que además estamos profundamente convencidos y estamos con la determinación de saber que Argentina necesita mirar a nuestro interior productivo para poder salir adelante. Por eso, venir aquí a Capital Federal y mostrar este trabajo de nuestras prestigiosas instituciones, que además son instituciones cercanas a la comunidad, nos honra y nos pone en valor. Y decirles desde Santa Fe a toda la República Argentina que si logramos articular al sector privado y al sector público, pero fundamentalmente logramos mirar al sistema productivo con todo lo que necesita en este momento el sistema productivo, nuestro país va a salir adelante y Santa Fe va a ser la locomotora del cambio que va a venir a la República Argentina. Que Dios proteja a todos los habitantes de nuestro querido país. Muchísimas gracias. Gracias al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, quien allí en la Bolsa de Comercio de Rosario ha presentado estos indicadores, ¿no?, que tienen que ver con la economía de la República Argentina. Nos vamos ahora con la información hacia la provincia de Salta, porque allí el gobierno junto al sector privado estará acompañando y potenciando lo que será el Parque Industrial de General Güemes. Nos reunimos periódicamente para actualizar planes de obra, desde luego desde la presidencia de lo que representa la Unión Industrial, saber cómo avanzan proyectos que son fundamentales para Salta, como el nodo logístico de Güemes, como los planes de estratégicos de infraestructura en los parques industriales. Ahí hay mucho más que podemos hacer juntos, así que estuvimos pasando revista, insisto, al avance de todas estas gestiones desde nuestra última reunión, y también buscando y explorando juntos alternativas que nos permitan ir concretando obras que son fundamentales para los industriales en nuestros parques, y que con el envión privado, con el empuje del sector privado, con la participación mucho más concreta y permanente del sector privado, la vamos a poder ir haciendo. Así que son siempre encuentros necesarios, fundamentales, y que tienen que traducirse, testimoniarse en obras concretas que necesitan nuestros parques urgentemente. El Parque Industrial de Güemes hoy tiene una relevancia especial por su posición geoestratégica, por el envión, el viento de cola que significa la minería, por los proyectos que van a agregar valor
a nuestro litio en salmuera allí, que van a generar el producto final, carbonato, en su caso allí, y eso significa una serie de obras de infraestructura que se necesitan, desde la rotonda de acceso al parque, acomodar las calles, suficiente energía y de calidad, el suministro agua, tenemos que ampliar ese parque porque hoy tenemos demanda de espacio físico que no podemos satisfacer, estamos trabajando también desde una consultoría que nos financia CAF para ver cuál es el proyecto de ampliación que debemos ejecutar, todo científica y sustentadamente para hacer las cosas bien y por supuesto en consenso con el sector privado, que es lo que testimonian estas reuniones. El tema principal por el cual se armó la reunión fue el Parque Industrial de Güemes, que estamos preocupados de alguna manera, en conjunto, de buscarle alguna solución, algún plan de acción para las mejoras de las instalaciones del Parque Industrial de Güemes. Yo creo que ya quedó chico Güemes, pero bueno, hay mucho para hacer ahí. La verdad que vemos un crecimiento impresionante en Güemes, ahora con la minería también. El nodo logístico que va a ser muy importante también, el Belgrano Cargas, o sea, hay muchas expectativas y bueno, estamos en pleno trabajo como para que ese parque sea un modelo dentro del país. Muy bien, crece la preocupación en la provincia de La Pampa. El gobierno asegura que han caído 18% las importaciones provinciales y esto se debe a la inflación y la caída de los precios internacionales. Tuvimos un reporte de exportaciones en el que se vio el impacto del aumento de la inflación en el primer trimestre de este año. Y eso hizo perder rápidamente la competitividad de nuestro país. Hoy Argentina está cara en dólares y eso se vio también en las exportaciones de la provincia de La Pampa. Uno de los productos que más sufrió es el aceite vegetal con una importante caída. Esto determinó que las exportaciones cayeran un 18% en términos interanuales, es decir, comparada contra el mismo periodo del año anterior, y a este fenómeno doméstico, que podríamos decir que tiene que ver con la inflación, se le sumó un fenómeno internacional que también impactó en este número, que es la caída de los precios internacionales de los bienes que exporta La Pampa. Los 10 primeros bienes en el ranking de exportación tuvieron una baja en su precio, que van desde el 40% en el trigo, 18% la carne y algo más de 4% en manufacturas de yeso, así que bueno, esos dos elementos principalmente explican esta caída de las exportaciones. Tiene un impacto primero sobre la rentabilidad de cada empresa que lleva adelante el proceso productivo y en una segunda instancia, si esto perdura en el tiempo, una caída en el nivel de empleo y por lo tanto un aumento en el desempleo un potencial aumento en el desempleo. Una parte ya lo estamos viendo más con aquellas pymes que están orientadas al mercado doméstico, pero de persistir esta situación vamos a empezar a ver problemas de empleo en distintas industrias que se están dedicando tanto al mercado interno como al exterior. Seguimos avanzando con más información, en este caso nos vamos a ir a la provincia de Corrientes. Allí, debido a la falta de lluvias, la preocupación por la sequía vuelve a estar latente y la provincia prohíbe la quema de pastizales en toda la provincia de Corrientes. Bueno, la verdad que estamos en una situación bastante compleja. Las últimas lluvias en el fenómeno del Niño ha dejado mucho combustible en el interior de la provincia. Es una situación crítica en el sentido de que hay pasturas superiores a 1,50 m en algunos sectores. Esto hace que la disponibilidad de combustible sea muy alta, pero también entendemos que estamos pasando o hemos pasado algunos días de frío. Entonces la disponibilidad de combustible para los incendios es crítica, ¿no? Entendiendo que todavía estamos en una fase en donde el combustible se empieza a poner propenso. Esto va a hacer de que
o por lo menos entendamos entre que lo que va a ser la primavera de este año y el verano, la situación, si se mantiene en esta condición de ñía, sea muy crítica para los incendios. Por esto esta medida, en principio, de prohibir la quema, no solamente de prohibir, sino también de dejarnos que la gente del campo se prepare para los sistemas de prevención, sistemas de cortafuegos, limpieza natural de la pastura, para que en el caso de que se produjera un incendio de manera accidental, puedan ser detenidos rápidamente. Así que la situación es esa y va a ser crítica. Bruno, ¿la campaña que hicieron ya la temporada pasada no sirvió para que tome conciencia la gente? La campaña ha sido muy buena. De hecho, el año pasado hemos tenido solamente el 70% menos de incendios que en los periodos 2021-2022. Los sistemas de prevención han aumentado muchísimo y considerablemente, pero todavía hay una falta de cultura en lo que es el uso del fuego que tiene que seguir asentándose en la provincia, entendiendo que es la provincia mayor forestada del país y una de las provincias más, también con una alta tasa de ganadería, ¿no? ¿Hubieron ya situaciones judiciales que se han activado tras la desobediencia de quienes deben usar responsablemente el fuego? Sí, no solamente la justicia está trabajando, sino también el sistema de contravención que lo aplica la policía, viene sumando cada vez más actas contravencionales. Uno no quiere llegar a esa instancia, pero bueno, cuando hablamos de prevención es una metodología. ¿Para que quede claro la orden? La situación actual es que estamos con un promedio de 60-70 incendios rurales promedio por día, y algunos de esos incendios han tomado características especiales, por eso se llega a esta condición de prohibir la quema. ¿Y qué zona sería la más afectada? Básicamente entre lo que es el sector este de la provincia, entre lo que es la costa del río Uruguay, algunos sectores del norte y fundamentalmente centro-norte de la provincia también. Es difícil saberlo, pero ¿cómo se originan? ¿El hombre está en un 99% involucrado o transformadores que chispean, mariscadores que dejan encendidas las cosas? Bueno, la condición de accidentabilidad sigue siendo muy baja, no supera el 2%, decimos esto por algunos episodios que se han dado, así que hay una tasa del 95-98%. De que esto se quema al propósito, y siempre decimos que la quema o el uso del fuego es una herramienta de mucho tiempo, pero lamentablemente se aplica muy mal. ¿Para que absolutamente prohibido todo? Sí, por el momento sí. Eso, para que quede claro, absolutamente todo. Se prohíbe la quema y aquellos focos de incendio que se detecten se va a dar intervención policial inmediatamente. Porque hay mucha gente que, bueno, utiliza esa quema para quemar, justamente, valga la redundancia, quemar sus campos y, bueno, puede ocasionar ese inconveniente. No, es correcto, y hay mucha gente responsable que ha aprendido después de los incendios que hemos tenido en los periodos 2021-2022 y se valora muchísimo. De hecho, hay mucha gente del campo que se ha equipado y se ha capacitado para este caso, pero todavía hay mucha gente que no ha entendido nada sobre el tema del uso del fuego para la limpieza, para la eliminación de la pastura, y se terminan produciendo otros hechos lamentables, ¿no? ¿Hay reservas hídricas para esta situación? ¿Hay cortafuegos realizados? ¿Hay aviones hidrantes preparados? El sistema de prevención de incendios está muy bien parado. Hay que entender de que se han incorporado material de última tecnología, 20 camiones, 25 camiones 0 kilómetros, 22 camiones usados que fueron distribuidos al sistema bombero voluntario. Hay más de 100 camionetas distribuidas equipadas. Hay un equipamiento importante, no solamente mecánico, sino también tecnológico, y en materia de capacitación hemos trabajado muchísimo en el último tiempo, pero sin la prevención esto no sirve de nada. Muy bien, seguimos hablando en este caso de ganadería y todo lo que tiene que ver de cómo está el negocio. Por eso conversamos con Miguel Jairala, él es economista del consorcio ABC. Bueno, para que nos cuente un poco de, bueno, si va a haber un crecimiento en lo que se refiere a la exportación de carne vacuna argentina. Bueno, fue un primer semestre desafiante. Podemos empezar con decir las buenas noticias que tuvimos al final del año pasado. No están más 7 cortes de carne prohibidos. No tenemos más volúmenes restringidos para la exportación o administrados según las circunstancias en función de los precios internos. Por lo cual tuvimos un primer trimestre muy dinámico en exportaciones, por ahí siguiendo con la inercia de lo que había sido un buen cierre el año 2023, sobre todo en los últimos 2 meses. Además, teníamos la fortaleza en ese primer trimestre de un tipo de cambio que era mucho más competitivo que el que tenemos hoy. Tengamos en cuenta que prácticamente el tipo de cambio nominal no se movió y la evolución de los precios internos y de los costos ha ido muy por encima de ese 2% mensual, por lo cual la situación se ha ido complicando mes a mes. Y lo vamos viendo en los volúmenes exportados, que cada vez están más próximos a los del mismo mes del año pasado, cuando la
diferencia era mucho más grande en la primera parte del año. Y el problema que tenemos, que no salimos a la norma de los últimos años, es una dependencia muy grande de China, donde los precios hace ya 2 años prácticamente que están en niveles mucho más bajos de lo que teníamos previamente. ¿Qué trabajos están haciendo entonces en China para revertir esta situación o para que sea un mejor mercado para la carne argentina? Bueno, en realidad China está sobreabastecido por Brasil. Brasil, nadie puede negar lo que ha sido la dinámica en producción de carne y capacidad de exportación que ha tenido en los últimos años, mientras Argentina ha estado prácticamente estancada. Y además ha incorporado nuevos proveedores como Bolivia o Colombia, ha ampliado el número de plantas en Brasil, por lo cual la carne que era relativamente escasa en 2019, la carne vacuna importada me refiero, en 2019 al mercado chino, hoy es un bien más bien abundante. Por lo cual se dio vuelta la tortilla y los que ponen el precio son los importadores y esos precios están lejos de las expectativas de nosotros los exportadores. Por lo cual el desafío es buscar ser más competitivos en China vía ampliación de los protocolos sanitarios, por ejemplo la inclusión de menudencias que está negociando actualmente el SENASA con su contraparte china, y por otro lado buscar el desafío de buscar mercados alternativos, sobre todo en la región de Asia-Pacífico, donde tenemos pocos mercados abiertos y los que están abiertos están subexplotados, y podría decir subexplotados Filipinas o Vietnam, y nos faltaría abrir Indonesia, poder poner en marcha el mercado de Malasia con un acuerdo por la certificación halal y muchos desafíos de ese tipo a mediano y largo plazo. Me diste pie con esto que me dijiste halal para consultarte. La carne halal, la carne kosher que se vende de Argentina, ¿tiene mercados importantes en el mundo? Bueno, son dos cosas distintas. Kosher es para la comunidad judía, halal es para la comunidad musulmana. Kosher tenemos mercados importantes y de alto valor o de alto valor relativo para el tipo de producto como Israel y Estados Unidos, donde hay una gran comunidad judía. Ahí va mucho de la producción certificada kosher. Por otro lado, en halal estamos muy por detrás de Brasil en lo que es certificación. Tiene algunos requisitos que son más exigentes, como planta exclusiva de producción halal en la fecha de faena por lo menos, o en todo el ciclo productivo, que sea una planta que solo hace halal. Sí puede haber atajos, como si haces kosher también puede ser halal, porque las cuestiones sanitarias son bastante similares, pero lo que nos falta es acuerdo con tener certificaciones locales halal aceptadas por nuestros mercados de destino. Como ha sido un mercado que ha quedado muy relegado en los últimos 15 años, la gente que hace ese trabajo como que dejó de hacerlo y hoy tenemos muy pocos mercados halal que estamos operativos, no te digo con grandes volúmenes, pero operativos, y eso nos restringe mucho, sobre todo en función con competidores como Brasil y ni que hablar Australia. Por último, ¿cómo están las proyecciones para el segundo semestre en materia de exportaciones siempre, no? El segundo semestre nos va a costar un poco más la dinámica de los primeros 3 meses en la medida que el tipo de cambio sigue en estos niveles. Hoy ten en cuenta que Brasil no compite con nosotros en China, que es el mercado más grande para los dos, con un novillo de $2.65 y el nuestro está cerca de 4, por lo cual es imposible nosotros ir a poner una posición de precio por arriba de la de Brasil, por lo cual crecer en volúmenes se nos complica. Sí tenemos una posición más competitiva porque Brasil no tiene tanta capacidad de abastecer mercados como Estados Unidos, como Israel o como la Unión Europea, donde el producto argentino, al ser un mercado de mayor demanda o más exigente en términos de calidad, tiene una aceptación más grande y se puede pagar un precio diferencial. Pero mientras China sea 3 de cada 4 kilos exportados, estamos en esa disyuntiva que el crecimiento va a tener que ser por otro lado y ese otro lado hay que desarrollarlo. Muchísimas gracias, Miguel. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, es el momento ahora de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más información. Llega un nuevo congreso a Presid, edición Amaro, con la fuerza de Expoagro, el lugar donde se escribe el futuro del agro. Uniendo experiencia, ciencia y tecnologías por y para los productores, porque todo está conectado. Te esperamos del 7 al 9 de agosto en La Rural, predio ferial de Buenos Aires. Congreso Apresid, con la fuerza de Expoagro. Sumate en congreso.apresid.org.ar. Thank you.
Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. ¿Pensaste en pulverizadoras? Pensaste en Golondrin. Pulverizadoras desde $220,000. ¿Pensaste en clasificadoras? Pensaste en Golondrin. Llámanos al 03462 400-622. Golondrin, más de 49 años junto al campo argentino. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Omar Martín, presente en La Rural de Palermo, del 18 al 28 de julio. Los esperamos en nuestro stand E6, Pabellón Azul. El campo es mucho más que campo y se vive en La Rural de Palermo. Volkswagen. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Pensaste en pulverizadoras? Pensaste en Golondrin. Pulverizadoras desde $220,000. ¿Pensaste en clasificadoras? Pensaste en Golondrin. Llámanos al 03462 400-622. Golondrin, más de 49 años junto al campo argentino. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Yuri presenta nuevo modelo RC-XTR+. 30% más de capacidad de tolva. 10.4 metros de ancho de labor, 51 líneas a 20 centímetros, 230 HP de potencia requerida, sistema de dosificación variable TOPCON, 100% electrónico. Sembrás, plegas y te vas. Yuri. Abelardo Cufié, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufié, de la precisión a la exactitud. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Imaginamos futuro. Trabajamos presente.
En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Con innovación constante y tecnología de avanzada. Hoy, el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. Llega un nuevo congreso a Presid, edición Amaro, con la fuerza de Expo Agro, el lugar donde se escribe el futuro del agro. Uniendo experiencia, ciencia y tecnologías por y para los productores, porque todo está conectado. Te esperamos del 7 al 9 de agosto en La Rural, predio ferial de Buenos Aires. Congreso Apresid, con la fuerza de Expo Agro. Sumate en congreso.apresid.org.ar. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos avanzando con más información, con más novedades y en este caso contándote que hay preocupación por el tema de la langosta. Hay emergencia fitosanitaria por el riesgo de impacto de mangas. El SENASA declaró la emergencia fitosanitaria por langosta sudamericana para profundizar las medidas de monitoreo y control del insecto que se vienen implementando desde la declaración de la alerta fitosanitaria. Esto fue en el mes de febrero pasado, y de ese modo poder minimizar su impacto en la naturaleza y en la producción vegetal. La medida entró en vigencia tras la publicación de la resolución 828/2024 en el boletín oficial, y así se estableció, ya que a pesar de que el trabajo público y privado permitió que se controlaran más de 1.000 focos de la plaga en distintas provincias, persiste un elevado nivel poblacional, incluyendo mangas. Las bajas temperaturas impiden la movilidad de la plaga, lo que dificulta su detección, por lo que se requiere elevar el alerta a nivel nacional. Además, cabe destacar que la República Argentina trabaja en forma permanente con los países de la región que integran el COSAVE y que en el marco de cooperación regional, el SENAVE de Paraguay informó al SENASA Argentina que dispuso la emergencia fitosanitaria en ese país por el avance de la plaga. Preocupación, como te decía, el tema langostas. Se ha declarado entonces la emergencia fitosanitaria por el riesgo de impacto de mangas. Cambiamos de tema y vamos a recordar parte de una charla que tuvimos la semana pasada allí en La Rural, en Palermo, con Eduardo Sánchez. Él es productor vitivinícola y nos cuenta justamente cómo viene trabajando este sector desde comienzos de este año. Bueno, la producción de uva es variada porque se producen uvas para mosto, que es el jugo de uva, uvas para hacer vino, que como el nombre lo indica, y uvas para pasa, que es la que se consume normalmente en el extranjero. Argentina consume muy poca pasa. Bueno, bien, él nos contaba que nada, la uva en San Juan es muy reconocida, y si bien tiene ganadería, se dedica más que nada a comercializar la uva tanto en el mercado interno como en el externo, ¿verdad? Exactamente, la uva va a la bodega y de ahí se hace el mosto, y el mosto prácticamente el 98% de lo que produce el país se exporta, y en la pasa es el 95%. Somos prácticamente el principal proveedor de pasa del mercado brasilero. Bueno, perfecto, es un buen dato. ¿Querés contarle a la gente un poco de qué se trata esto del mosto, qué es, cómo lo obtienen? El mosto es el jugo de uva en el momento de la cosecha. Entra en una moledora, se prensa automáticamente, ese jugo sale y ese jugo a través del calor se concentra y se llama mosto concentrado. En el caso de que se concentre en el inicio, en el
cuando se cosecha, se llama mosto concentrado virgen, que es el de mayor valor, y el que se estaciona, que se le pone un poco de anhídrido, ese se llama mosto sulfitado, porque tiene anhídrido sulfuroso en el, que es para parar la fermentación, porque no todo el mosto se puede concentrar en el momento de cosecha, porque la producción de uva es muy concentrada, dura desde marzo, de febrero, marzo y abril se termina. Bueno, bien, perfecto. Y por último, ¿querés mencionarnos un poco sobre este que nos trajiste nosotros? Un sarmiento de uva. Este es un sarmiento de uva cereza, que es la uva que consume normalmente el país, es la que compran todos acá en el mercado concentrador. Y bueno, es una planta perenne. Esta planta se planta y recién al tercer año da la primer cosecha. Es una planta que dura alrededor de 30 años. Así que bueno, es un trabajo gratificante, muy sacrificado y a veces no es rentable. Pero bueno, sabemos que esto es así y bueno, estamos para servir. Lo importante es que el campo, este país se salvó porque existe el campo argentino. Este país hubiese estrellado si no existiera el campo, porque usted sabe, como periodista, que los principales ingresos de este país es del campo. Así que bueno, estamos orgullosos de ser parte de esa gesta en el país, pero bueno, somos conscientes de que bueno, que hay un montón de anormalidades que se han dado a lo largo de la historia y bueno, que ahora hay un haz de esperanza y de luz que esto se mejore. Así que vamos, los del campo siempre le vamos a poner el hombro al país, porque es lo que sabemos hacer y vivimos lejos de la ciudad y nos desenvolvemos en forma solitaria. Ustedes ven que son los productores acá, todos andan caminando solos. O sea, es una mezcla de trabajo con pasión. Bueno, bien, perfecto. Por último, ¿algún mensaje, algunas palabras para los productores sanjuaninos justamente? Todos me conocen en San Juan. Yo los aliento a que sigamos produciendo. Vamos a arreglar, o sea, vamos a progresar, pero tenemos que ser eficientes. Ahora estamos en una economía que aparentemente ser estable y lo único que nos va a salvar es producir más y gastar menos y ser eficiente. Así que yo le tengo fe a que esto va a cambiar. Muy bien, seguimos avanzando con más información. En este caso vamos a contarte un trabajo que viene realizando la gente del SENASA. Está brindando capacitaciones para la prevención del virus rugoso del tomate. Estuvimos en la localidad de Moreno en una jornada organizada entre varias instituciones, entre ellas SENASA, INTA, INASE, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, para abordar este tema del virus rugoso del tomate, en la que participaron, bueno, productores y plantineras de la zona que están interesados en conocer cuáles son todas las recomendaciones que nosotros como institución brindamos para hacer un manejo adecuado de esta nueva enfermedad que se detectó ya a fines del año 2022 en Argentina y que desde el año pasado se encuentra en alerta fitosanitaria con distintas recomendaciones en la producción y en el manejo para minimizar los riesgos y las pérdidas comerciales que esto ocasiona en esta producción de tomates y de morrón. Se habló de la resolución 569-2023 sobre la alerta fitosanitaria que está vigente hasta diciembre del 2024. El DTB, que es el documento que tiene que acompañar a la mercadería de los plantines de tomate y de pimiento, el RENSPA, que es el registro de productores agropecuarios, y el RENFO, que es el registro de los viveros productores, que son documentos muy importantes para mantener la trazabilidad de los productos. Las distintas medidas que se están implementando van desde la denuncia, que siempre es obligatoria para que SENASA pueda realizar una toma de muestra y esa muestra pueda ser analizada en el laboratorio de SENASA y pueda ser confirmada o no la presencia del virus en la producción.
Otras medidas que se están llevando adelante es la fiscalización electrónica, que se hace a través de la verificación que todo el material de tomate y pimiento que sea trasladado entre las plantineras y los sitios de producción estén amparados por el documento de tránsito vegetal. Esto también se acompaña por diversos controles en ruta, en donde se verifica que estos movimientos sean trazables, y también determinar el área en donde está distribuido o no esta enfermedad a través de los monitoreos en los distintos predios productivos. Muy bien, allí veíamos entonces el trabajo que viene realizando el SENASA con el tema de la prevención del virus rugoso del tomate. Ahora te voy a contar que hubo una reunión donde estuvieron presentes todos los cuerpos de sanidad animal del Mercosur, que integran el Mercosur, en este caso las rurales del Mercosur, que le piden a Bolivia que incorpore genética en la producción agrícola. La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur ha ampliado, esto conocido como la FARM, destacó la importancia crucial de la biotecnología para el desarrollo agrícola de Bolivia en el marco de su reciente integración plena al Mercosur. Por otra parte, subrayó la necesidad de que Bolivia adopte tecnologías biotecnológicas avanzadas, especialmente en genética vegetal, para mejorar la productividad y sostenibilidad de su sector agrícola. En tanto, Daniel Prieto, quien es el presidente de FARM, señaló que la incorporación de Bolivia al Mercosur representa una oportunidad única para que los productores bolivianos accedan a biotecnologías que han demostrado ser efectivas en los países miembros del bloque. Instamos a los productores bolivianos a realizar todas las gestiones necesarias para validar y acceder de forma inmediata a la biotecnología, en particular en lo que se refiere a genética vegetal que hemos desarrollado durante décadas en nuestros países y que ha generado grandes resultados en nuestras economías agrícolas. Así por lo menos lo está señalando Daniel Prieto, presidente de FARM. Y vamos a conocer ahora el programa de sanidad porcina que tiene el SENASA. El SENASA tiene un programa sanitario, está basado en la certificación de granja, que principalmente certifica las granjas libres como las granjas de genética, para, tanto para PIRS como para brucelosis porcina. Después están las granjas que son certificadas como negativas para Aujeski, básicamente, que de esa manera se mantiene las granjas comerciales y las granjas de genética y las granjas comerciales como granjas que están bajo un sistema de certificación y una clasificación sanitaria diferente al resto para en ese caso. Respecto a Aujeski, también debemos mencionar que a fines del año pasado hubo algunos brotes que, por ser una enfermedad endémica, existían normalmente algunos brotes que el SENASA automáticamente, cuando se detectaba en el sistema de red de laboratorios, implementaba un saneamiento junto con el productor y el veterinario acreditado para que esa granja vuelva a reconstruir su estatus y pase otra vez a ser negativo o libre. En este caso, lo que pasó a fines del año pasado es que hubo algunas granjas, no solamente granjas medianas o chicas, sino granjas intensivas de grandes volúmenes de animales, que presentaron positividad y, algo que tampoco es habitual, los animales con signología. Y eso significó que hubo algunas granjas, la signología, algunas granjas que estaban en cercanía, que también se contagiaron de la enfermedad por la gran eliminación de virus que hubo en el ambiente. Esos episodios se dieron hasta fines del año pasado y principios de este año,
pero actualmente no hubo más casos de este tipo. Se atendió la enfermedad, hubo una importación por excepción y por urgencia de una cantidad de dosis de vacuna contra Ujesky importante. Eso permitió que las granjas implementen unos planes de saneamiento con vacunación más efectivos que si no tuviesen la vacuna y tuviesen que eliminar gran cantidad de animales. Y bueno, y se pudo atender todos los brotes y hoy en día no está esa situación. No obstante, junto con la parte privada estamos monitoreando y atentos a que, bueno, no vuelvan a surgir y todas las granjas que están implementando un plan de saneamiento lo concluyan y eliminen la enfermedad de la granja. Y seguimos conociendo parte del trabajo que está realizando el SENASA, en este caso en la Patagonia, y tiene que ver con la prevención sobre la alopecia botrana. Una campaña más que finaliza, en este caso en la zona de San Patricio del Chañar. Si recordamos, en noviembre de 2022 tuvimos unas detecciones de la alopecia botrana, una plaga ausente en la Patagonia desde el año 2010, que se venía monitoreando con más de 700 trampas instaladas en toda la región. Dieron cuenta de presencia de adultos, como decía, a fines del año 2022, por lo que se implementó un área reglamentada, un área de contingencia, donde se trabajó fuertemente para controlar este brote y recuperar el estatus de área libre tan esperado y tan deseado para esta plaga. Se trabajó muy fuertemente con las empresas, con las bodegas involucradas en la zona, trabajando en todo lo que es el control de la plaga, ¿no? Con la implementación de la técnica de confusión sexual, con la aplicación de productos químicos para frenar, para contener este foco y que no se trasladara a otras zonas de la Patagonia. De nuestra parte y con la provincia de Neuquén se trabajó muy fuerte en lo que es el monitoreo. Se hubo que duplicar la cantidad de trampas, intensificando esta red de trampeo para saber, conocer la real situación de la plaga y evitar y digamos, saber si había una dispersión hacia otras zonas o hacia otros cultivos del área. Recordemos que, si bien la alopecia botrana es una plaga específica muy puntual, muy importante de la vitivinicultura, ¿no?, de ataca la vid, también está mencionada para otros cultivos como la ciruela y la cereza, razón por la cual países como Brasil, por ejemplo, regula esta plaga para el caso de la ciruela, y también es de preocupación, si bien no está regulada, pero es de preocupación para Estados Unidos por el tema de cereza. Afortunadamente, en la zona de influencia de esta zona, de esta área regulada, reglamentada, no había cultivos no había plantaciones con esos cultivos, así que, bueno, pudimos contenerlo. Y así es como se trabajó ya dos campañas enteras, y sin haber tenido detecciones. Ya la última detección fue allá por marzo del 2023, ya llevamos más de 15 meses sin detecciones, por lo cual, bueno, a partir de la próxima campaña, que ya inicia en estos meses, debemos seguir con ese trampeo bien intensivo, con la revisión de las trampas y sin tomar medidas de control. Y así, si terminamos la campaña con resultados negativos, se recupera oficial y formalmente el estatus de área libre. Y de esta manera estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí lo tenemos en nuestra pantalla, que nos indica que el día jueves tendremos el cielo mayormente nublado, una mínima de 15 grados, una máxima de 23. Para el día viernes también cielo mayormente nublado, mínima de 19, máxima de 26, calorcito en la ciudad. El día sábado, tormentas aisladas es la probabilidad, comenzaremos con 20 grados y terminaremos con 13 grados el día sábado. Así entonces, el tiempo para nuestra ciudad de Buenos Aires.
Ahora sí, punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Y por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión.